Bienvenidos a un programa más de Cronómetro. Hoy es un día, pues, para muchos, bonito, porque va a regresar la actividad del fútbol de la Liga Mexicana. ¿Cómo lo va a hacer? Ya ve que no se pudo continuar con el torneo. Y bueno, pues resulta que se les ocurrió la maravillosa idea que, aunque las cifras de COVID no van a la baja, pues se va a organizar la Copa GNP. Ya habíamos platicado en programas anteriores en torno a esta copa. Hoy arranca, así que pues aquellos amantes del fútbol que pues ya esperaban mucho con ansias el fútbol mexicano, ya van a poder disfrutar de los partidos de fútbol. Más adelante les voy a dar ya los horarios y los encuentros con los que se va a arrancar esta copa. De momento vamos a iniciar hablando del deporte local. Fíjese que aquí también le he dado a conocer de esta iniciativa que sacaron promotores de boxeo y de lucha libre, de realizar entrevistas y de recordar a atletas que hayan sobresalido tanto en el pugilismo como en la lucha libre. Y bueno, crearon esta plataforma en redes sociales que se llama Ringturi. Ahí el promotor Nelo Coutinho, a quien le mandamos un fuerte abrazo, pues está realizando entrevistas, y en las últimas ediciones de Ringturi platicó con la pugil chiapaneca Margarita Dionisio del equipo Dinamita. Ella, que usted recordará, ha sido pues una de las mujeres boxeadoras más destacadas del estado, debido a que fue medalla de oro en Universidad y también fue medallista de bronce en la Olimpiada Nacional. Bueno, ella lamentablemente ha tenido que estar postergando su debut en el boxeo profesional. Ya tenía pactadas dos fechas para presentarse en estos viernes de knockout que se realizan en el Centro Deportivo Roma, pero lamentablemente, pues, primero la rival se echa para atrás y ya no pudo Margarita, y en la segunda nos cae la pandemia, y de hecho es en esa función donde Margarita iba a debutar, era la del último fin de semana de marzo, y pues viernes de knockout decidieron que, para no arriesgar a la gente, porque estábamos con esto del inicio de la pandemia, pues cancelaron la función. Así que Margarita pues se quedó ahí a la espera de poder regresar. Sin embargo, ella en Ringturi comentó que seguía entrenando, y es que esto es súper fundamental. Los atletas de alto rendimiento, así también como la gente que hace ejercicio, tampoco se puede dar este lujo de no realizar actividades, porque se pierde pues la condición física, el nivel y todo esto. Sin embargo, bueno, por esta razón ella ha seguido pues trabajando de la mano de su entrenador Fernando Dinamita para poder continuar con este nivel, mejorar por ahí detalles técnicos, así que pues ya está a la espera de que las autoridades pues permitan que se realicen estas actividades, lo cual se ve muy complicado porque usted sabe que el Deportivo Roma, donde se llevan a cabo las luchas y los eventos de boxeo, pues es cerrado. Y si contempla pues la concentración masiva de gente, habría a lo mejor por ahí en los protocolos que está realizando el Instituto del Deporte Tuxtleco, quizás realizar las funciones sin gente, lo cual pues no estaría como que también para todos los aficionados. Pero ahí está, le deseamos a Margarita que siga entrenando en casa y que por favor no pierda el nivel, porque ya contamos las horas también para que ella pueda debutar en el boxeo profesional. Y del boxeo vamos a platicar de esta dinámica que ya sé que a veces es como muy cansado decirlo, pero hay que reconocer el trabajo que realizan pues clubes, asociaciones y bueno, hasta empresarios del mundo del deporte, porque la Escuela de Fútbol Estudiantes pues lanzó esta iniciativa de clases a través de la plataforma Zoom de fútbol. Nos preguntaremos, ¿cómo puede un deporte de conjunto pues empezar a entrenar desde casa? Afortunadamente hicieron ahí unas estrategias de dinámicas para que las clases fueran divertidas, para que los chicos también pues pudieran participar, y a través, le digo, de la plataforma Zoom se están realizando estas clases, que tienen obviamente también una cuota un poquito más económica de las presenciales, pero es muy importante. Fíjese que yo platicaba con uno de los entrenadores de la Escuela Estudiantes Tuxtla y me decía que ellos estaban haciendo hincapié para que los chicos continuaran entrenando, que sea en casa, porque pues habían avances ya que tenían estos chicos. Ellos participan en diferentes ligas también de la ciudad y habían obtenido buenos resultados. Entonces, el hecho de que los niños estén en casa, no solo para combatir el sedentarismo, la obesidad, sino que pues ellos también en su nivel deportivo que traían, en dado caso no seguir con las actividades, pues evidentemente lo iban a perder.
Así que pues hicieron esta estrategia, están dando clases a través de Zoom. Y bueno, pues ahí está la invitación. No solamente va dirigida para los alumnos que pertenezcan a la escuela, sino para otras instituciones. Creo que es una excelente oportunidad, sobre todo ahorita que pues seguimos en esta contingencia, pero pues muchos padres de familia pues ya no se pueden quedar en casa, muchos ya están retornando a sus actividades, pero los niños van a seguir ahí pues en el hogar, son vacaciones de verano y no hay cursos presenciales, entonces hay que buscarlo por ahí las opciones para que podamos pues estar con los chicos en casa, pero de una manera pues más educativa y que nos generen cosas más saludables, en este caso a través del deporte. De la Escuela de Estudiantes vamos a platicar ahora de la Liga Femenil. Este proyecto me da mucho gusto, es una información que manejamos ahí en nuestro en cronómetro impreso, y es acerca de la Liga Femenil de Fútbol, que, mire, contempla la participación de equipos de todo el país. Esta liga, aparentemente, va a iniciar en el mes de agosto, y le cuento. En el caso de Chiapas, hasta el momento, hay 3 equipos que se han registrado. Esos 3 equipos van a representar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y son Conejos FC, Santa Fe y Jaguares de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicach. Fíjese que esta liga, pues ya sabe que esto de la economía nos ha pegado a todos, sobre todo también en el ámbito deportivo, pues para evitar, ya sabe, los gastos de enfrentarse equipos del norte con equipos del sur, pues han decidido dividirlo por grupos. Y uno de los grupos es el de Chiapas, y ahí hasta el momento, así como lo va a conocer la liga a través de su cuenta oficial de Facebook, solo hay 3 equipos de Tuxtla Gutiérrez. No se descarta que haya mayor participación de conjuntos, no solo de la capital chiapaneca, por ahí también se habla de un equipo de Comitán, y bueno, ahí está la invitación abierta, pueden buscar la página oficial de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, porque siguen los registros abiertos. Y a mí me da mucho gusto porque he tenido la oportunidad de checar ahí en el Facebook muchas atletas de Chiapas que han representado al estado en eventos nacionales y, bueno, ya como le repito, en dado caso Universidad Nacional, Olimpiada Nacional, pues están siendo contempladas para que integren a estos 3 conjuntos que hasta el momento son los que se han inscrito para la Liga de Fútbol Femenil. Y bueno, vamos ahora a hablar de otra información, también ya sabe del deporte local, que es lo que nos interesa mucho, y déjeme le cuento que los parques deportivos. Mire, aquí en Ultimátum también hemos platicado en torno a cuándo se podría llevar a cabo la apertura de parques. Nos vamos a enfocar al Parque Caña Hueca, al Parque del Oriente y al Parque Fundamar. Estos lugares en donde la gente pues llega no solo a correr, sobre todo en Caña Hueca y en el del Oriente, sino que llegan a realizar también otras actividades porque hay entrenadores que rentan ciertos espacios y, bueno, se pueden organizar, realizar, ya sabe, básquetbol, fútbol, y, bueno, hay de todo, bootcamp, una gran infinidad, yoga, zumba. Entonces, ¿cuándo se van a abrir los parques? ¿Qué cree? Esta semana estará analizando el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez las fechas. El Instituto del Deporte Tuxtleco, yo platicaba con su titular en entrevista para Ultimátum y me decía que muy probablemente el día lunes vaya a haber un pronunciamiento para decir cuál es la fecha. Estamos a la espera porque empezó a correr el rumor, que parece que ya es cierto, de que Chiapas del semáforo naranja vamos a regresar al rojo. Una semana nos duró el gusto. Y bueno, esto cambiaría totalmente el panorama, pero suponiendo que esto del semáforo en la entidad se mantenga en naranja, bueno, el Instituto del Deporte de Tuxtleco ha contemplado que los parques se abran hasta agosto. Sin embargo, puede ser que esto se aperturen el 15 de julio. Esta información, le digo, hasta el lunes se supone que el ayuntamiento daría como un pronunciamiento, pero en dado caso de que sí sea cierta esta información que daba el gobernador de Jalisco, que se daba también a través de un noticiero a nivel nacional de que Chiapas junto a otros estados van a regresar al semáforo rojo, pues que cree, lamento decirle que lo de los parques va para largo. De momento pues vamos a hacer ahí changuitos y ojalá que pues no sean las autoridades diciendo que estamos en naranja, aunque el panorama lo conocemos todos, es diferente.
Y bueno, todo depende, le digo, de la actualización del semáforo que se va a realizar esta noche. Así que pues vamos a estar al pendiente. Lo cierto es que no van a abrir los parques todavía, hay que esperar. Y la verdad que esta decisión que toman las autoridades es pues la más sensata a nivel municipal, porque hay que cuidar la salud de todos. Vamos a dar un giro, vamos a hablar ahora del deporte internacional. Mire, la NBA anunció que los partidos ya se iban a realizar en Disney. La noticia, pues, emocionaba a los amantes del básquetbol porque íbamos a volver a tener, pues, las acciones de la NBA. Pero, ¿qué creen? Resulta que sale bastante carito y el comisionado de la NBA, Adam Silver, pues adelantó que montar la burbuja de Orlando, donde se espera reanudar la competición de la liga interrumpida por la pandemia de coronavirus, les va a costar mucho dinero y nada más y nada menos que 150 millones de dólares. La cadena de televisión ESPN ha dado a conocer la información, dado que la competición se va a realizar, usted sabe, en las instalaciones del complejo que poseen en Walt Disney World Resort. Y hablando también de la NBA, déjeme le cuento que 9 jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en 344 pruebas realizadas entre el 24 y el 29 de junio, un porcentaje, mire, del 2.6% de entre los preparativos para reanudar la temporada el próximo 30 de julio. Y es que no solamente en el básquetbol, la verdad es que sí ha sido una constante en los equipos de fútbol de Europa, de México, cuando hacen estas pruebas, pues muy pocos salen limpios. Y mire, esta noticia ayer también pues conmocionó al mundo del deporte de nuestro país, porque Lupita González no podrá defender la medalla de plata obtenido en Río 2016 en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó su sanción de 4 años por dopaje. El castigo fue impuesto por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo en mayo de 2019, después de dar positivo por trenbolona en un control antidopaje realizado en noviembre de 2018. Lupita estaba a la espera de este resultado desde noviembre de 2019, cuando se realizó la audiencia en la que la medallista olímpica presentó su apelación ante el TAS. Pues la verdad es que son lamentables noticias para el deporte mexicano. Y mire, otra triste noticia para todos los corredores, pero que es muy sensata por parte de las autoridades, pues es la cancelación del maratón y del medio maratón de la Ciudad de México. Ya sabe que el COVID-19 pues ha hecho que muchas competencias deportivas se cancelen. Esto de los maratones ha sido una constante de las cancelaciones, pasó también con el de Nueva York, aquí lo platicábamos. Y bueno, pues a través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México informó que la competición no se efectuará. Asimismo, dio a conocer cuáles serán las medidas que se tomarán con respecto a los corredores que ya habían pagado su inscripción a la carrera. Número uno, traspaso de su actual inscripción a nombre de otro corredor para el 2021 y bueno, reembolso del 100% del costo de la inscripción, así que pues aquellos que ya se habían inscrito, pues ahí están las opciones que ustedes tienen para poder pues ya sabe, recuperar un poquito del gasto, pero es difícil porque mucha gente también hace la compra anticipada de boletos de avión, por ahí hace también ya el costo del hospedaje, así que pues no van a poder quizás recuperar todo, pero pues es la mejor opción, como le digo, que pues se priorice la salud en estos momentos. Y mire, esta noticia también es muy buena para los amantes del fútbol femenil. Ya sé que aquí en Cronómetro nos encanta. Pues resulta que ya tenían que pasar 118 años, escuche bien, 118 años para que el Real Madrid contara con su primer equipo profesional de mujeres de su historia al oficializarse esta semana la anexión del Celta, que el club blanco pretende convertir en su proyecto galáctico versión femenil. En toda revolución, el Real Madrid, el mejor pues equipo del siglo XX, según la FIFA, era uno de los pocos clubes entre los grandes del mundo que no tenían un equipo profesional femenil. El equipo blanco ha solucionado esta anomalía con la anexión de este joven club madrileño creado en 2014, que jugó por primera vez esta temporada en la máxima categoría del fútbol español y que dispone, pues mire, a cambiar de esta manera
la disposición. Y bueno, vamos a más información y ahora sí ya llegamos a esta parte en la que les voy a decir cómo está el calendario de la Copa GNP. La Copa que ni le importó, Cruz Azul tuvo ahí varios positivos, dijeron no importa, sí los queremos. Bueno, la Copa GNP arranca este viernes y bueno, ya sabe, más de 3 meses que no vimos actividad del fútbol mexicano por esto del coronavirus y ya va a regresar esta noche. El duelo inaugural se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, cuando el Mazatlán FC, nueva franquicia del Balompié Nacional, se enfrente a los Tigres. Este mismo día se verán las caras América y Toluca sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario, duelo que significará a su vez el primero de ambos en su preparación previa a la apertura 2020. Mira, está bien, ¿no?, que se regrese la actividad del fútbol. Es un poco imprudente porque hay casos en los equipos, en este caso Cruz Azul que ya mencionó, y además porque si nos íbamos a esperar, si iba a ser un torneo solo de 8 equipos, pues hubieran terminado otro torneo, calificado a los 8 primeros y le hubiéramos seguido, ¿no? Y tuviéramos un campeón. Pero bueno, así las decisiones de la gente de Pantalón Blanco de la Liga Mexicana. Llegamos ya a la sección preferida de muchos, que son los videos virales. Y mire, este, qué bárbaro. Yo soy seguidora del Matador en esta aplicación, esa red social de TikTok, y mire, esto que usa el Matador es increíble. Su esposa le ayuda ahí a ser una estrella del TikTok, y bueno, pues nos sorprendió a todos porque es John. Vamos a ver. Amor, amor, ¿ya viste el meme que te hicieron? Oigan, y cuando les digan que la boda perfecta no existe, por favor, muéstrele este video. De cronómetro, seguro va a ser que usted tenga un fin de semana pues muy feliz y que sobre todo también nos toque la conciencia de la importancia de ayudar. Es el Canelo Álvarez, este boxeador que en diferentes ocasiones ha apoyado a los niños con cáncer, y tras enterarse esta semana de que no tenían medicamentos, que le estaban pasando muy mal,
Pues bueno, el Canelo, que no es médico, decidió apoyarlos. Así que de esta manera los niños con cáncer le hicieron un video muy emotivo para agradecerle todo el apoyo que este jalisciense les ha dado en esos momentos tan difíciles que están pasando nuestros menores de edad que están luchando contra el cáncer. Con este video me voy a despedir, agradecerle que haya estado con nosotros durante estos minutos en cronómetro. Y bueno, también agradecerle a mis compañeros que están del otro lado, Luis Domínguez, que está en la edición, y Royman, que está en los controles. Nosotros hacemos posible cronómetro. Que pase un excelente fin de semana, que tenga una linda tarde. Gracias, Canelo, por ponerte la nariz. Tú no eres médico, pero ves por el bienestar de mi hermanito y de todos los niños y adultos que están en el ring contra la dura batalla del cáncer. Gracias, Canelo, por ponerte la nariz por mis tratamientos. Gracias.